Cuando hay alguna gran noticia, y esto habla un poco sobre la flora y fauna, ¿no? A ver, se recuperó un oso melero, recuperaron un oso melero que era vendido o que intentaba ser vendido a través de redes sociales y se lo recuperó en la zona de Burruyacú. Ahora vamos a hablar con Ana Palacios, ella es jefa de fauna. Ana, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, todo bien, todo bien. Un gustazo. Bueno, contame un poquito la historia Igualmente. de este oso melero, ¿no? Lo rescataron a ver, trata de animales, básicamente. De comercio Más que ilegal, trata, clandestino. digamos que es captura y tenencia ilegal según la ley. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Flora, Fauna, Silvestre y Suelo. Bien. Somos un organismo de aplicación de una ley 6.292, Sí. que es sobre la conservación de la fauna silvestre. Estamos abocados a eso. Sobre todo, a ver, ahora es noticia el oso melero, pero lamentablemente no tenemos buenas noticias con respecto a todos los operativos que estamos llevando, tanto de aves, mamíferos, lo que se imaginen, Sí. hasta iguanas. ¿En serio? ¿Todo eso se vende? ¿Todo eso? A ver, pero a ver, ¿cómo hacen estos cazadores furtivos, secuestradores furtivos? Porque no los matan. Que se meten No, en el Pedemonte Tucumano, en el Océano Tucumano y van en busca de estos animales para después venderlo. ¿Así sería? absolutamente, absolutamente, Y exactamente. Ana, Nosotros tenemos prohibida la Sí. captura, la venta, sí. Y ahora una pregunta, ¿cuánto sale o en cuánto se vendía este oso melero? Por ejemplo, me hablabas de, no sé, de aves, de iguanas. Exactamente, este oso, según lo que tenemos por trascendido, eran 10 mil pesos. 10 mil pesos un oso. Exactamente, cosa que no podemos. A ver, el precio que ellos le ponen es el precio de venta del tráfico. Nosotros decimos que esa venta y ese precio no tiene precio, Claro. porque el daño que hacen de retirarlo del ambiente es muchísimo mayor. Es Claro. incalculable el daño realmente. Y esto ya les va a hablar porque estoy con Pablo Aón, que es el veterinario nuestro. Sí. Somos un pequeño equipo que pertenecemos a la provincia y trabajamos para la conservación de todos estos animales. Y estamos en estos momentos acá en el Cadillal, en Sí. donde tenemos un pequeño centro Sí. de rescate Sí. y de tratamiento. Y en lo posible, la función nuestra es rehabilitar y devolver. Claro. Siempre devolvemos. Y rezar de que no venga otro furtivo y se lo vuelva a robar al pobre oso para venderlo, lamentablemente. Creo que de eso va a depender del rol que tomemos cada uno. Desde la posición que tengamos, desde tu casa, los vecinos, Sí. denunciar permanentemente. Uy, se nos congeló la imagen un segundito. No, imagen. Simplemente Ahí si es que está. vemos este Sí. tipo. No, no te vayas, imagen. Ahora, Sí. Ahí está. Sí, ahí te veo, ahí mil te. disculpas porque no, en estos momentos estoy recibiendo también denuncias. Ah, por eso se está cortando. Bueno, Ana, si querés pasarme con Sí, mil Pablo. disculpas. No, por Yo favor. te paso con Dale, Pablo. dale. Nos encanta que en todo caso nos den estos espacios, No, gracias a ustedes por porque estamos recibirnos. trabajando absolutamente. Yo les voy a dar vuelta un ratito para que vean. Dale, tranquila. Esto es vivo, no te preocupes, ahí estamos viendo fotos del oso recuperado. Me imagino que ese es Pablo. Ese es Ese es Pablo. Pablo. Ahí está Pablo Ese es con el Pablo y osito. ya Qué está. chiquitito que es. Exactamente. Bueno, es una hembrita. Ya les va a contar él bien Bueno. toda la parte. Dale. Bueno, si me escuchás, Ana, en este Y sobre momento, todo el daño en la foto. si me escuchás, Ana, en este Mil momento, disculpas. te pido que te quedes quieta porque me parece que estamos perdiendo la señal y se está cortando constantemente. ¿Me Me escuchás? quedo quieta. Ahí ¿Ahora está, está por bien? favor, ahí está perfecto. Ya te paso con Bueno, Pablo. mirá lo que Dos es esa segundos. belleza, qué maravilla. Bueno, y ahí lo primero que noto es que digamos que Pablo está con guantes, por ejemplo. Exactamente. ¿Por qué usa guantes para agarrar a la osita? Acá andamos. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto, Un todo tranquilo gustazo, por che. acá. Bueno, mira, vos sabés que lo que te quería preguntar, pues te veo con guantes. ¿Por qué? A ver, Sí. ¿por qué no la agarrás o sea, con la mano, digamos, a la osita, por ejemplo, sin ¿Para qué? protección? ¿Hay una Voy a dar vuelta explicación? la cámara. Sí. Mirá, ahí viene Ana, ¿sí? Sí. Los osos meleros, que es esta especie, igual que los osos Sí, hormigueros, Pablo, tienen la disculpa, capacidad. te pido que te Ahí. quedes quieto porque si te mueves se Estoy. pierde la señal, porfa.
Ahí estoy. Impecable. Ahí estamos. Listo. Los osos hormigueros y los osos meleros, que sí. Es esta especie que tenemos acá trabajando en el centro de rescate, sí. Tienen unas garras muy grandes. ¿Sí? Ah. Adelante, solamente en las manos. Voy a tratar de acercarme, a ver si lo podemos ver despacito. Dale. Sí. Sí. Con estas garras lo que hacen los osos hormigueros y los meleros en este caso es romper madera, tierra y comer hormigas u otros insectos que pueden estar ahí en esos lugares. Sobre todo larvas consumen. Claro. ¿Sí? O sea que tu mano sería un canapé. Mira, ya tuve varios bichos de estos que he trabajado y siempre alguna lesión te pueden dejar si uno está descuidado, distraído. ¿Sí? Claro. Tiene mucha fuerza, tal cual. Sí. Ahí se cansó. A ver, les cuento un poco de este animal. Sí, contame. Fuera de lo que contaba Ana, ¿no? Que hay una cuestión de infracción a la ley, que los animales silvestres no son mascotas, no tienen que estar en las casas de las familias. Increíble. Y demás. Es importante en esta especie en particular que son animales que tienen... son muy difíciles de mantener también en cautiverio, ¿sí? Esta osa, no sabemos cuánto tiempo estuvo, pero uno que conoce un poco... a estos animales, animales silvestres, sabemos que estuvo bastante tiempo en una casa de familia. Sí. Esto lo notamos por el color de pelo, está muy desmejorado el color de pelo, vemos lesiones en piel, y básicamente lo que vemos es que está muy, pero muy flaca. Sí. Entonces, un poco la rehabilitación que estamos haciendo es, primero, comenzar a que el animal empiece a comer. ¿Por qué? Le dije que comen insectos. Sí. ¿Sí? Claramente no tenemos la cantidad de insectos para... alimentarla y que ella aumente de peso. Está en 4 kilos cuando debería pesar arriba de 6 kilos. Ufa. O sea, tiene un 50% menos de lo que debería tener de su masa corporal, digamos. Está muy flaca. Entonces, fíjense que recién la sacamos al sol para que camine, para que forrajee un poco, para que busque comida. Sí. Pero se cansa. Obviamente que se cansa, ¿sí? Sí. Entonces, ahora el proceso que estamos haciendo, que es un poco al principio a la fuerza, uh-huh. es que empieza a comer un licuado, ¿sí? Claro. Con ese licuado lo que vamos a hacer es que aumente de peso, mejore todas sus lesiones en piel e inmediatamente cuando veamos que todo eso está ok, ya la vamos a liberar. Ahí se tiró a dormir. Pobre. Sí, pero hasta recién estuvo andando bastante. A ver, te hago una pregunta quizás hasta tonta. ¿Le ponen un nombrecito ahora como para un nombre a ella como para tenerla en cuenta? ¿Se las marca de alguna manera, tipo con GPS para el futuro, para saber dónde está? Yo me vinculo mucho a los documentales que se ven en Nat Geo, por ejemplo, de que cada animal rescatado después se le hace un seguimiento. ¿Se puede hacer algo así, Pablo, acá en Tucumán es muy difícil por los recursos? Todo lo que es seguimiento de animales liberados es sumamente difícil, básicamente por los recursos, ¿sí? Claro. Un collar GPS, que sería quizás lo ideal, está arriba de los $3,000, para que te des una idea. GPS, claro. ¿No? Sí. Después hay otras tecnologías más baratas, pero también demandan personal, claro. Que estén en campo de manera permanente. Entonces, uno lo que hace en este caso, a partir de la experiencia y demás, sí. Si sabemos que es un animal que vino de la naturaleza, claramente va a poder sobrevivir en la naturaleza cuando tenga las condiciones físicas. Claro. Y obviamente lo que hacemos es liberarlos en reservas o en parques, que uno se asegure en definitiva que no hay peligros. Claro. Cuando digo peligros es gente, presencia de perros sobre todo, uh-huh. cazadores, y obviamente que tenga un ambiente sano donde el animal pueda moverse y, claro. y resguardarse, y que encuentre otro de su propia especie. Y sí, aparte es una hembrita y si no, no hay cómo poder seguir procreando, ¿no? ¿Está en extinción el oso melero aquí en la provincia, Pablo? ¿Cómo es el riesgo que tiene? En la provincia no es un animal muy, muy abundante, ¿sí? Claro. Si bien nosotros tenemos, por lo menos durante en un año, el número que tenemos... Dos por año pueden llegar a aparecer, ¿sí? en los centros de rescate, pero no es un animal extremadamente abundante. Bien. Y casi que con lo podemos encontrar en lo que es parte del cerro, ¿sí? En las zonas de Yunga. Si bien en la zona chaqueña, al este de la provincia, lo podemos encontrar, pero sí. En esa zona el ambiente no está muy conservado. ¿Sí? Entonces es más difícil en el este, pero quizás en la Yunga, en los cerros, sí lo podemos observar. Claro. Pero habita en toda la Argentina, del centro norte de la Argentina, entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán, está el oso melero y hasta Catamarca, La Rioja también.
Sí. Ahora, Pablo, el tiempo que ustedes ahí en el refugio la tienen a la osita, ¿depende de cómo vaya evolucionando ella o tiene un límite como para ver si la pueden reinsertar rápidamente de vuelta en su hábitat natural, ¿no? Porque me decís, a ver, 2 kilos menos, sí. El pelaje, capaz que estaba encerrada y encima en un ambiente oscuro, no creo que la hayan sacado a pasear, a la osita tampoco. No, obviamente. El animal está suelto conviviendo con perros, conviviendo con gallinas, sí. Con gente, con lo cual también hay un peligro sanitario ahí. Sí. En esta época de pandemia tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que primero los animales silvestres también pueden ser portadores de enfermedades. De hecho, la pandemia de COVID se cree, ¿no?, que viene de murciélago, de ese lado, ¿no? Que viene, sí, por un contacto estrecho entre fauna silvestre y humanos. Bueno, en este caso sería un buen ejemplo, como cualquier, o sea, la tenencia de fauna silvestre puede acortar esas distancias y que haya virus y demás que puedan saltar de especie, ¿sí? Ahora, el tiempo va a depender mucho de este animal. Nosotros siempre cuando rehabilitamos animales, el tiempo es el menor que nos lleve ponerlo bien y en condiciones al animal, ¿ok? Bien. Con lo cual, si ella en un mes, mes y medio, aumenta el peso, sí. Vamos a liberarla. Bien, quizás, perfecto. Sí tenemos a veces algunas consideraciones, por ejemplo, con el clima. Si nosotros sabemos que el animal viene de una rehabilitación y lo vamos a soltar en el medio del invierno, y no, por ahí esperamos unos meses que empiecen a elevar la temperatura y ahí lo soltamos. Pero en general, el menor tiempo que nos lleve ponerlo en condiciones. Perfecto. Pablo, la última pregunta que te hago viene referido un poco, si la gente quiere colaborar con ustedes, ¿a dónde se puede comunicar? Si quiere hacer denuncias, también a dónde se puede comunicar, ¿a qué número? Bueno, siempre la vía de contacto, sí, puede ser el Facebook del Ministerio de sí. Desarrollo Productivo. Sí. Y ahí hay publicaciones donde están los links de denuncia, teléfonos, ¿sí? Para comunicarse con la División de Fauna de la Dirección. Bien, perfecto. Pablo, te mando un abrazo grande, mandales un beso grande también a Ana y bueno, ojalá que se puedan seguir recuperando estos animalitos y que la gente deje de vender una vez por todas, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y está bueno siempre poder comunicar esto, que bueno, nada, es necesario que cuidemos la fauna, la flora, ¿sí? Y que todos los ciudadanos somos un poco responsables de eso también. Ojalá, te mando un abrazo grande y que tengas buena jornada. Saludos, Ana. Hasta luego.